A mejor hora estamos haciendo roche. Y gente, con que yo pone, el día hemos llegado hasta Open Plaza, no para ver cómo van al chico reggaetón, ni para ver cómo se anduvían papi. Hemos venido para ver una gran exhibición de marinera. Así es que, como gran peruano, vamos a aprender cómo se baila, porque la marinera está que pone. Okay, ¿dónde estamos con Dani? ¿Qué tal, Dani? ¿Cuántos años tienes en primer lugar para todos tus fans? Tengo 17 años y vengo practicando este baile ya 8 años. ¿8 años? Sí. Aproximadamente de los 9 años practicando este hermoso baile. Exacto, entonces un poquito más, cuéntanos, ¿qué recomendarías a la gente tú para que practique esta danza? Siempre ser bien perseverante, porque no es que te va a salir al toque, no los pasos, o sea, siempre perseverar, seguir ahí y nunca dejarla, ¿no? Exacto, seguir por lo que tú quieres y por tus sueños luchar, más que nada. ¿Y dónde está tu pareja, te? Mi pareja, ya se fue, creo. ¿Te dejó su pareja? Pues bueno, acá hay una pareja nueva que te puedo conseguir. Sí. Necesitas y ya está, mi camarógrafo. Sí, que venga a la academia y lo vamos a sacar campeón. ¿Cuál es la academia? Huancayo es marinera, pasión por lo nuestro. Así que Huancayo marinera y Huancayo pone también, que te hacen campeones. Sí, Huancayo pone. Así que Huancayo pone y la marinera está que pone. ¿Qué tal, chicos? ¿Cuáles son sus nombres en primer lugar? Preséntense para todos los chicos de Huancayo pone. Mi nombre es Michelle. ¿Qué tal, Michelle? Y el mío es André. ¿Qué tal, chicos? ¿Ustedes cansados, sudando, agotados? ¿Terminan ustedes con la danza? Sí, la verdad es una danza que requiere de mucho esfuerzo físico. ¿Te veo agotado? Sí, un cansancio, la pasión que se siente por esa danza, ¿no? Exacto, entonces sería bonito. La verdad que me encantaría aprender a bailar marinera, pero lamentablemente no. Claro, hay muchas academias de Huancayo, pero la mejor es Huancayo es marinera. Haciendo su cherry siempre. No, pero obviamente para que se publiciten también, pero aparte también para yo aprender a bailar marinera. Claro, es una danza muy bonita, es un arte muy sano, te ayuda en muchas cosas en todo. ¿Te recomendaría usted que baile marinera, amigo? Claro, es una bonita danza y te ayuda a expresarte, sentir la pasión por lo nuestro, ¿no? Pues más que nada lo nuestro, porque ahí vemos la juventud que vaya a bailar su totó, el creepy creepy. Sí, en verdad es una danza que todos deberían realizar, ¿no? Para sentirnos identificados con nuestro país. Lorena, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito más. ¿Cuántos chicos tienes practicando ya la marinera? Uy, la verdad es que en la academia somos un montón. Hoy día hemos traído un pedacito de lo que es Huancayo es marinera y a presentar a todo ese baile del Mantaro, que Huancayo también baila marinera. No solo es el baila, ¿ya? Sino también la marinera. Claro, representando también de hecho a Huancayo, que también baila marinera y no solamente en Lima, ¿no? No, también acá, también los huancaínos. Muchas veces vienen de otros lugares y nos preguntan, ¿qué, en Huancayo baila marinera? Y nosotros sí, también. Y nos ve y miran el nivel de los chicos y como que dicen, sí, ah, ya les tienen miedo ya. Ahora sí. Okay, sí, la verdad que me recomendaría yo que no sé bailar marinera y me gustaría. Subirte a Huancayo marinera y vas a salir campeón. Así es que Huancayo marinera sales campeón y Huancayo pone están los campeones. Claro, Huancayo marinera y Huancayo pone, somos lo máximo. Obviamente, entonces manda un saludo a toda la gente, invitar también para que vengan los chicos y asistan, igual que yo, me voy a inscribir ya para Huancayo marinera. Mira. Sí, habrá descuento, obviamente. Ya, no, claro, becado, no te preocupes. Ya, mira, está grabado. Ok, al camarógrafo también. ¿No? Mira, ya estamos, ya. Mañana mismo vamos. Sí, claro. Bueno, los invito a todos a ser parte de Huancayo Marinera. Inscríbanse, estamos en la avenida Centenario 514, cerca del Colegio Claretiano. Y también los invito a venir siempre a Open Plaza, porque estaremos con muchos más eventos, trayendo nuevos números y nuevas presentaciones con la marinera. Y también hacemos mix con guaylas, con diferentes temáticas. Estamos aquí. Estamos a full entonces y obviamente la marinera pone. Sí, y Huancayo pone. La marinera y Huancayo pone.
y gente de Huancayo Puende. Nos encontramos con Blanche y Cristina. Chicos, ¿qué tal? Primer lugar, ¿qué diría a toda la gente de Huancayo? Que disfruten de la marinera, que es una, de la, es una cultura y que en el Perú es muy importante y que la difundamos. Un poquito, ¿cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 19. 15. Uy, 15. También muy, me parece perfecto. ¿Qué, chicos, qué tiempo lo vienen practicando ustedes ya en la marinera? Yo la practico hace unos años. Hace ya 2 años ya. 2 años. Esto es constancia más que nada. Sí, tienes que tener bastante práctica y sobre todo armar el baile. Digamos, yo quiero aprender a bailar marinera. ¿Dónde me recomendarías para poder practicarlo? Yo también, ¿no? Para poder llegar al nivel de ustedes. La mejor en Huancayo es marinera. Claro, la mejor en Huancayo marinera como el mejor Huancayo Pone. Obviamente. Entonces, chicos, invitar a la gente para que practique esta hermosa danza que es la marinera. Sí, bueno, los invito a todos, los huancaínos, para que puedan practicar esta danza muy hermosa que es. Y básicamente esta danza es para ayudarlos físicamente y muchas de las capacidades que tengan ustedes. Por último, también manda un saludo a toda la gente, de hecho que vas a tener 1 millón de fans más desde el día de hoy. Bueno, chicos, un saludo. Obviamente, como ya les dijo Blanche, que disfruten de la marinera y que si quieren aprender, son bienvenidos en Huancayo Marinera. Apúrate, mi estimado Daniel, que la parejita se nos escapa. Ven para acá, ven para acá. Ya ves, ya se nos fue. Pero señores, aquí está. ¿Qué tal, señora? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, señorita? Bien, bien. ¿Qué tal le parecen las danzas que están presentando el día de hoy? Muy lindo. Muy bien, la marinera. Sí, excelente. ¿Usted baila marinera o no? No, nada. ¿Le gustaría? Claro, así no. Pero te podría inscribir unas clasecitas ahí que están dictando. Sí, tal vez me anime. ¿Qué danza sabe bailar usted? Nada. Nada sabe bailar. Las músicas que están de moda ahora. Un poquito de todo, pero estas cosas no las sé. Pero es bonito, de hecho, que es excelente. Bueno, amigo, recomienda a toda la gente para que practique la marinera. Nuestro, obviamente. Claro, bueno, recomiendo a todas las personas que nos están viendo, que nos verán, bailar la danza nuestra, que es la marinera, una bonita danza que siente pasión por lo nuestro. Y por último, ¿la marinera pone o no pone? Sí pone. ¿Huancayo pone o no pone? Claro que pone.